Su venida para que participara en la Bienal Internacional de Radio que acaba de tener lugar en Tlaxcala de manera muy exitosa la semana pasada. Ahí Leonel dio una conferencia que estuvo estupenda y pues participó con toda esta comunidad de radioastas y nos compartió su importante trabajo que también ha realizado a través de la radiofonía extendida, si lo puedo decir así, para la resiliencia y la memoria de las víctimas de los conflictos en Colombia. Es un trabajo muy fascinante, no es precisamente el que estamos viendo aquí, pero que les invitamos también a conocer. Entonces, bueno, para cederle la palabra brevemente a que Andrés nos diga algún saludo y también Leonel, si quisieras decir algo, yo simplemente quisiera decirles que esta exposición, de manera personal, me creó una experiencia singular que fue, y lo digo con pena, pero también con la pena que tiene quien puede reconocer algo que le va a ayudar en la vida. No conocía el río Magdalena. Es decir, cuando Leonel nos dijo, oye, es que queremos recolectar piedras en la Ciudad de México, no solo porque era muy pesado traer piedras desde Colombia, sino porque había la intención de efectivamente de territorializar o de, te escuché decirlo hace rato, de acuatizar, ¿no? Porque es un tema de agua, el tema de la memoria de los ríos, no solo en Colombia con la amplia investigación que ha realizado Leonel, sino pues también aquí en México, pues también localizarlo, ¿no? Entonces, de encontrar en dónde podíamos localizar piedras con estos cantos rodados que son los que trabaja Leonel y que ahorita ya nos platicarán y ustedes verán en qué consisten. Leonel nos hablaba de un río Magdalena y yo lo único que les sabía decir es que había una avenida que se llamaba Río Magdalena, un eje, ¿no? El eje 10, creo. Y eso es tan sintomático, no sé si solo de mí, y demostró mi ignorancia personal, pero no sé si alguno de ustedes, y alguna de ustedes se identifica. Y que en una ciudad como esta, muy hermosa en algunas cosas, pero también grande y monstruosa en otras, pues una característica es que una ciudad lacustre, pues sus ríos están invisibilizados. Algunos de ellos completamente extinguidos y otros fueron entubados y fueron pues sacados del contexto y de la vida y del entorno. Entonces, creo que un proyecto como este, para mí, por ejemplo, que hicimos una expedición preciosa al Parque Nacional de los Dinamos, que es donde inicia la cuenca del río Magdalena y que en el pueblo de Magdalena, Atitlic, una comunidad que además resguarda el río y que lo hace de una manera muy digna y muy orgullosa y tienen el río limpio y precioso, los mismos habitantes nos comentaban que a partir de su pueblo, para acá, pues el río pues se convierte en otra cosa, ¿no? Curiosamente ese río desemboca aquí en Francisco Sosa y Avenida Universidad. Así que cuando hablábamos de esto decíamos que qué curiosidad que desde Colombia los ríos nos traen y nos conectan en este lugar. Bueno, ya me callo, simplemente quería contarles esta anécdota porque a lo mejor ustedes también se identifican con uno de los mensajes, más allá del tema de lo sonoro que nos importa mucho, pero eso creo que va a ser muy elocuente cuando lo vean. Las piedras evocan el canto
de la naturaleza, pareciera como si lo trajeran inscrito, de la misma manera que el surco de un disco inscribe y captura la memoria, pero pues esta es una memoria que nos rebasa y una memoria que nos supera, y pues una memoria que hoy de alguna manera tenemos que empezar a reencontrarnos con ella para recordar los ríos y con los ríos todo lo que estamos haciendo como civilización y que estamos en un momento de cambio epistémico muy importante. Y de eso es de lo que nos está hablando Leonel. Y yo con eso pues termino esta reflexión, les agradezco que estén aquí y le cedo la palabra a mi compañero Andrés Moreno Hoffman. Gracias. En este proyecto por alimentar la red de artistas sonoros en Latinoamérica. Queremos también agradecer a todo el equipo de la Fonoteca Nacional por hacer posible esta bella experiencia y bueno, ante todos agradecerles a ustedes por la asistencia. No me alargaré mucho, para mí ha sido un honor poder acompañar en el proceso al maestro Leonel Vázquez. Y ha sido para mí también de un gran aprendizaje la lección de él que me ha impartido, poder trabajar junto con Leonel y la sensibilización que me ha hecho frente a la escucha, el arte de la escucha, la capacidad de la escucha. Creo que es un mensaje que ha calado hondamente en mí y me encanta poder apoyarlo para poder mostrar este bello proyecto fuera de las fronteras de Colombia. Muchas gracias. Todos ustedes, muy feliz de que esto se haya materializado, Tito, Andrés, estas conversaciones que llevamos teniendo hace un tiempo. Con Tito nos hemos encontrado en la esfera de lo rural, en otras fronteras. Todas estas personas y estos días no he hecho sino recibir eso desde que llegué a este país. Entonces como que me siento muy muy feliz, muy halagado, me siento como en casa y creo que este proyecto también se siente como en casa. Pues gracias a la Fonoteca que hace posible esto, Jesús Alejo que está por ahí en algún lado, que, en el que tuvimos ahora hace un momento la oportunidad de hablar profundamente de este proyecto y de lo que nos une también. Creo que pensarnos el sonido es pensarnos los modos en los que vibra y se expresa la vida. Nosotros nos volvemos un poco, voy a decirlo así, como esclavos, soldados de la escucha, o yo no sé cómo llamarlo, casi que la escucha nos toma a nosotros y empezamos como seres vibrátiles a dejarnos penetrar por esas expresiones. Y por los modos en los que atraviesa las fronteras de las especies, que eso es maravilloso, o sea, como que el sonido no es solamente humano, y esos modos en los que atraviesa, pues cala profundo, cala hondo, y nos recuerda muchas cosas. Quería decir ahora que tú hablaste sobre la memoria de los ríos, por supuesto, nos recuerda algo, y es que, pues como un río sin memoria es un río de nadie, y a los nadie se le trata como nadie, por lo tanto tenemos ríos como los tenemos, ¿no? Yo creo que por supuesto hay que trabajar en la memoria, pero una memoria viva de los ríos, ¿sí? Una memoria donde la voz está allí, palpable.
Este trabajo que vamos a ver ahora, yo creo que es ese esfuerzo inconmensurable desde la dimensión humana por recordar la dignidad y lo sagrado de nuestros ríos y darnos cuenta que está inscrito en lo más profundo de su cuerpo interno pétreo, ¿no? Quizás el mensaje más importante que puedan recibir uno en esta exposición es que esas rocas que vamos a escuchar estuvieron antes de nosotros y van a estar después de nosotros. ¡Qué gran mensaje! Porque creo que nosotros no tenemos la misma suerte que las rocas, y mucho menos cuando aceleramos el proceso de su destrucción. Creo que escuchar las rocas en este proyecto es reescalar la dimensión de nuestras acciones humanas y ponerlas en una lógica de uno a uno. Tito y yo allá metidos en el río tratando de encontrar una que otra roca, mojados y, ¿sí? Como, creo que es uno a uno. Nos recuerda que las posibilidades de que haya homeostasis y equilibrio solamente se dan en la medida en la que permitamos que hayan procesos de recuperación. Y por supuesto que pues, hay ritmos, hay ciclos, las rocas tienen su propio ciclo y pues nosotros estamos allí, quizás en un momento insignificante de su aparición o de su desaparición. Volver a las rocas y su sonoridad me llevó a mí a pensar pues la roca como un hecho geológico cargado de una cantidad de registros, pero que se expresan desde el silencio. O sea, fue tratar de pensar acústica, sonoramente, vibrátilmente, algo que sucedió o que está sucediendo, pero que mi dimensión como humano no me permite. Entonces, como creo que tenemos que hacer un esfuerzo como humanidad inconmensurable y es, por supuesto, desarrollar nuestra inteligencia en función no solamente del contexto de lo humano, sino desplegarnos y por supuesto, llevar a esa inteligencia no a una condición de la razón o de la inteligencia del pensamiento racional, sino creo que a una inteligencia sensible, a una inteligencia en la que el sonido viaja dentro de nuestro cuerpo a unas escalas en las que yo no puedo hacer demasiada intervención, solamente dejarme llevar. Entonces, yo creo que esa es la invitación a escuchar estas músicas pétreas, estas músicas fósiles, estas músicas minerales, y a través de esas músicas conectar con lo que las rocas son para muchas comunidades. Yo me imagino que aquí en México también lo es así, las abuelas, esos seres maravillosos que después de haber vivido su larga vida con cadenciosidad, con serenidad, con el conocimiento y el afecto hacia la vida, son capaces de proyectar en nosotros un aliento, unas ganas de algo, de seguir, de hacer. Espero que de aquí salgan felices, vitales y con ganas de transformar sus mundos desde adentro hacia afuera. Claro, quisiera nada más finalmente enviar un saludo y un mensaje de parte de la secretaria Alejandra Frausto, de Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno de México, perdón, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Vespalova, que nos quería acompañar, pero la lluvia y las eventualidades de una ciudad como esta no se lo han permitido. Posiblemente esté un ratito aquí con nosotros, pero les hacemos también llegar su saludo. Y por supuesto, y yo les pido y quiero expresar mi agradecimiento muy profundo a todo el equipo de la Fonoteca Nacional, a todo el equipo de montaje,
a la directora de difusión y promoción, Ana Lidia Domínguez, a Mirna Castro, coordinadora de programación artística y de montajes, a Julio, a Oriana, a Rubén, a toda Emilio, a toda la gente que nos ayudó, y perdón si no menciono a todos, pero sepan que todos están en nuestro pensamiento y en nuestro agradecimiento por haberse esforzado tanto en montar esta exposición. Les pido un pequeño aplauso para todos ellos. Que nos permita entender un poco mejor qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal como humanidad. Y lo digo porque también vengo de un país que ha sido azotado por la violencia entre los humanos, que por supuesto también ha puesto en crisis los valores fundamentales relacionados con la vida, y con eso pues digamos que las aguas, los ríos, las montañas, los árboles y todos los seres que de alguna manera soportan nuestra existencia. Entonces creo que esa pregunta de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, pues me ha llevado a escuchar las expresiones de las comunidades, especialmente de esos seres que guardan en su memoria cosas importantes para contarnos en el aquí y el ahora. Y bueno, pues en esos gestos y actos de escucha, casi que una escucha un poco radical, a veces deshumanizada, a veces quiero decir deshumanizada, no, desantropocentrizada, pues empiezan a surgir hallazgos hermosos como este proyecto, en donde, para resumir, y luego vamos hablando adentro, pues me encuentro con el canto de las abuelas. Y digo el canto de las abuelas, como se los decía antes a otro grupo, porque las rocas, para muchas sociedades, especialmente de los territorios originarios, pues han sido consideradas como unos seres, y como seres sagrados, y como seres que tienen en su, digamos que en su interior, pues los ires y los venires, tanto de la naturaleza y este corto tiempo de la humanidad en los últimos siglos que ha permanecido o ha emergido en este contexto. Entonces las abuelas nos devuelven de alguna manera, a través de este proyecto, su voz, su gesto, su sonoridad, y con ello un mensaje que va encriptado en el cuerpo, en el sentir, en las emociones. Entonces, este es un proyecto que trabaja el sonido, las rocas que recogimos aquí, lo tratamos de territorializar, o sea, de acuatizar, porque trabajamos con un afluente. En Colombia también hay un río que se llama Magdalena, uno de los ríos tantos de los que yo trabajé, un río que ha sido envenenado, que se le ha sacado las rocas, que se ha llenado a mercurio de todos los desechos humanos, que se le ha extraído el oro, ¿sí? Y pues bueno, en parte las rocas nos cuentan, o va quedando registradas esas memorias ahí, ¿no? En ellas directamente, si fuéramos científicos, podríamos hacer análisis de geomorfológicos y químicos para identificar cuánta cosa tienen las rocas, pero más allá de eso también
a través de los conocimientos y la experiencia de las comunidades que habitan los ríos, porque los ríos no son solamente el agua y las rocas y los árboles que están alrededor, no, son territorios que juntan lo humano con la naturaleza. Y bueno, entendiendo que lo humano también es naturaleza, ¿no? Y que hay, que somos un río, que nuestro cuerpo está lleno de aguas y que lo que nos bebemos es lo que vemos también. Y quisiéramos quizás cada vez estar más seguros de eso para que no nos pase que cuando vemos el río La Magdalena aquí al lado de la fonoteca nos sintamos un poco mal, porque estamos contaminando nuestras propias aguas, las que nos estamos tomando. Bueno, eso como... Bueno, pues en este espacio tenemos un conjunto de rocas que hemos recogido del río La Magdalena los días pasados, junto con Tito y otra persona más, Jorge Hernández. Estuvimos recorriendo el río La Magdalena y con eso trayendo algo de ese material que el río ha venido trabajando. Para mí fue muy bello. Estuvimos en los Dínamos, Dínamos 4. Es una obra de teatro que